Continuamos con la información porque el oficial mayor del ayuntamiento, Luis Miguel Torres, mencionó que se realizarán licitaciones en favor del programa De Piso a Techo es tu Derecho. El oficial mayor del Ayuntamiento Capitalino, Luis Miguel Torres, menciona que comenzarán las licitaciones correspondientes para poder adquirir una serie de productos los cuales les serán otorgados a las personas que se vean beneficiadas por el programa social implementado por el gobierno municipal denominado De Piso a Techo es tu Derecho. De la oficialía mayor dependen las adquisiciones, solicitaciones de servicios y arrendamientos, etc. Entonces, en el tema de piso a techo, solamente nos corresponde lo que son cisternas y calentadores solares, son los únicos dos rubros. Todos los demás rubros que tienen que ver con construcción o con obra civil, las licitaciones se ejercen desde obras públicas. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando ya en las bases para publicarlas muy pronto. Se van a mandar a Contraloría para que Contraloría la revise, hagan las observaciones pertinentes y de acuerdo a eso se detonen los procesos. Traemos también otra de abastecimientos que estamos ahorita por lanzar y la de Fortacé, que les había comentado, ¿se acuerdan? Ya también estamos nada más en espera del último visto bueno de la Contraloría General del Estado. O sea, tiene que ir al Estado porque es recurso federal. Poder hacer una invitación a todos los proveedores que quieran participar en cualquiera de nuestras licitaciones. Es importante que se acerquen a la dirección de compras. Ahí se tienen ya procesos muy establecidos de cuándo se pueden recibir, qué se les recibe, qué información se les da, para que todos puedan participar y obviamente invitarlos a que estén muy atentos a todas las convocatorias que publicamos en nuestra página. Con información de Manuel García para Noticieros San Luis Potosí, Brisa Jaimes.